Y bueno, mi racita de los hijos de la noche, pues seguimos grabando videos para que tú los disfrutes. Y esta es la calle Galeana. Esta es la que nos dirige lo que es al famoso Tepalo, a la secundaria Santos Degollado. Y así luce el día de hoy. Quien no estuvo en la Santos Degollado, disfrutó de su juventud yendo a recorrer esta famosa calle. Y vean, realmente pues sí ha cambiado mucho. Ya está un fraccionamiento de este lado. Este es el fraccionamiento que les digo. Y pues todo ha cambiado prácticamente. Recuerda que si es un video, perdón, un video con mucho gusto lo estaremos haciendo. Recuerden que está pendiente el video de la crucita. Por lo del coronavirus no pudimos ya ir a grabar, pero en cuanto pase todo esto, con mucho gusto lo estaremos haciendo. Y miren, de estado también así luce. Así que pues muchísimas gracias, mi gente, por seguirnos. Próximamente ya estaremos en Twitter, en Facebook seguimos como Los Hijos de la Noche, en YouTube como Zuli Rojas. Y bien, ¿quién no recuerda esta famosa esquina? La esquina de las peleas, donde se dan los tiros a algunos jovencitos. Esto viene siendo, mire. Y pues están al pendiente porque estaremos grabando muchos videos. Y gracias por ser parte de este proyecto llamado Los Hijos de la Noche. Gracias de parte de su amigo Juan Pedro y su amigo Zuli. Y en este momento nos encontramos por la calle Marco Castellanos. Esta calle nos dirige lo que es al barrio de San Sebastián. Este barrio pues es muy conocido aquí en Jalisco, ya que en enero celebran a su santo con el tradicional papaqui.
Y también el 3 de mayo es cuando se llena de cruces y ahí la gente de este pueblo pone cruces en honor a ese día. En un momento más estaremos mostrándole la imagen de San Sebastián, ya que está pintada en un mural aquí en la tienda de Abarrotes Martínez, que ellos son prácticamente uno de los organizadores de este hermoso evento. Desafortunadamente, pues este año no se va a poder celebrar lo que es el Día de la Santa Cruz, pero estén al pendiente de estas nuestras transmisiones. Y como les iba diciendo, ahí al fondo pueden ver lo que es la imagen de San Sebastián y pueden ver, ahí se ven gentes con olla, que cada en enero hay gente que hace una procesión con olla de comida. Y al fondo se ve lo que es el famoso Pantachihual cargado por hombres, y allá al fondo esas las tradicionales hallacas, y hasta el fondo se ve lo que es la banda. Así que ahora está, este mural está por calle Mar Castellanos, y en enero es cuando celebran a San Sebastián. Recuerda que visita Jijic, estamos llenos de tradiciones, y seguimos con nuestro reportaje.